juvenil, se creó una ordenanza municipal que es de apoyo integral a las personas con discapacidad, pero no se ha promulgado, es decir, todavía está engavetada, ¿verdad? El Movimiento Social Capacidad Total está integrado no solamente por personas con discapacidad, también por familiares y amigos de buena voluntad que bien colaboran con nosotros. En mi caso, yo represento la parte de familias cuidadoras. La discapacidad es mental, tan sencillo como eso. La discapacidad se lleva en la mente. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen una discapacidad y aportan más que las personas que no tienen ninguna discapacidad, que normalmente llamamos regular. Soy madre de 4 niños con discapacidad diferente, cada uno. ¿Los 4 con discapacidad? Tengo 4 con discapacidad. Bueno, yo no lo diría como discapacidad, sino que eso así, todo ha sido una bendición de Dios para mí, mis 4 niños, a pesar de que ha sido duro. Y gracias aquí al señor José, fue que ingresé acá a la fundación, pero... O sea, es difícil tener 4 niños con discapacidad y mi niño mayor tiene una esquizofrenia mental. Y ese es el que ha sido más... El segundo tiene un retardo mental, la niña tiene una deformación congénita de todo el lado izquierdo y el niño hasta ahora es neurológico. Y sin embargo eso no me ha quitado la fuerza de seguir batallando, de seguir apoyando, de ahora pertenecer aquí a Moviscar, que ha sido... ayuda, de apoyo, o sea, de distracción. Agradeciéndole a Dios por estas manifestaciones que este movimiento está llevando y que hay que empezar por algo, por la fuerza, por la voluntad de darle a nuestros hijos una mejor calidad de vida. Moviscat nace con ese norte, nace gracias a esa gente que lo felicito, a José, a Mónica, a Yusmari y a todos los que emprendemos esta lucha, a todos los padres de jóvenes, de hijos con capacidad, porque tienen capacidad. Ella, en su condición de estudiante, ella cuando tuvo su título, ella hizo unos proyectos para la sociedad. En este caso, tenemos un proyecto llamado Ciudadanos como una socialista, que es el proyecto bandera del Movimiento Social Capacidad Total. Aunque tenemos muchos proyectos. Entonces, está de parte de nosotros exigir que se aplique esta normativa, ¿verdad? Todos tenemos que luchar para que esto aplique. Y si un día tengo que naufragar,